salón no era dejado, Pérez era su apellido. Fue de los hombres más bravos que allá en Guerrero han nacido. San Miguel de Comatlán, tú que lo viste nacer, anda y lleva este corrido a los familiares de él. Un saludo para la familia Pérez allá en la Florida. Los valientes de Guerrero se mueren pero no se rajan. Eso. Traiba su 45, también su cuerno de chivo. Por eso lo respetaban toditos sus enemigos. Se llevó dos por delante, el hombre era muy valiente. Pudieron con él los que le hablaron de frente. Agapita Salmerón fue la esposa de Gonzalo. Con ella tuvo 10 hijos que ya no acabó de criarlo. El día que lo mataron fue el día 30 de diciembre. El 2001 corría, a traición le dieron muerte. San Miguel de Comatlán, tú que lo viste nacer, anda y lleva este corrido a los familiares de él.